Arránquense ahora sí, díganme. ¿Se puede o no se puede? Mira, es que lo escribí. Yo siempre hago mis notitas, pero en este caso lo que puse fue un sí rotundo, porque te voy a decir una cosa. Donde existe el problema cuando los hombres y las mujeres no pueden ser amigos en una relación de amistad es porque la mujer o el hombre no pone un hasta aquí. Mire, señor, a mí no me interesa para nada tener una relación más allá de una amistad. O la mujer o el señor le diga lo mismo a la mujer. Porque, ¿qué pasa? Si usted le sigue dando pie y le sigue dando pie y no pone un hasta aquí, entonces ahí es donde viene el problema de que no se puede ser amigo. Hasta ahí llega la cosa. Así es. Miren, yo pienso que no. Si estamos hablando entre una amistad de hombre y mujer heterosexuales, ¿no es cierto? Sí, entonces, sí. ¿Qué es lo que sucede? El problema está en las hormonas. Y no solamente en las hormonas, sino que en los hombres está probado que son más propensos a enamorarse de sus amigas, según un estudio que se hizo en Wisconsin. Sí, muchachos, aunque digan que no, por ejemplo, Wisconsin del amor. Lo que pasa es que las mujeres, que el hombre sobreestima a la mujer y dice, no, bueno, ella lo que quiere es estar conmigo, por supuesto que sí, se está haciendo mi amiga. Y sin embargo, nosotras las mujeres nos subestimamos de que, no, él verdaderamente no debe querer nada conmigo. Es que son más recatadas y no se atreven a decirlo. Pero si son los hombres, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aconseja esta psicóloga que las cosas hay que ponerlas claras y decirles, somos solo amigos. Pero mira, lo que me estás diciendo tiene que ver con ciencia, estudios y demás, pero la realidad, mi querida Francisca Yomari, yo creo que no es tanto ya ni siquiera confiar en tu pareja, es que confíes en los amigos de tu pareja o en las amigas de tu esposo. Eso está difícil hoy en día, confiar en gente que ni conoce uno, ¿no? Qué desconfiado. Sí, total. Mira, deja salir lo que tiene tu alma. Absolutamente, una desconfianza absoluta. No, señores, yo creo que sí, la gente puede ser amigos, eso es una cuestión de comunicación, de hablar, de qué sé yo, aparte del amor, es una cosa así como mencionan, como química que se da con una persona en específico, no debe haber ningún tipo de problema. O sea que tu marido, si llegan acá unos tigres dominicanos a decir, ay, Francisca, ¿cómo estás? No sé qué, nos vamos, y él tranquilito. Mi novio tranquilísimo. Qué bueno. Él no es para nada. Los europeos. Yo no he hecho ninguna cara, Francisca. Yo no he hecho ninguna cara. Es que estaban haciendo caras todos ellos. Yo no he hecho ninguna cara. Pero no, tú hiciste. Pero no, yo no. Muchas amigas muy guapas, con las uñas muy largas y el colmillo largo. ¿Cómo se manejan ellas? Claro, yo creo que depende del nivel de inseguridad de la pareja. De la otra persona. Y siempre va así. Si tienen parejas que son medio inseguras, sí, todo es una pesadilla, independientemente de cualquiera, del tiempo que tomes con cualquiera. Pero creo que no hay que generalizar, pero es eso. Yo lo aprendí, porque, por ejemplo, yo llegué, por ejemplo, a mi relación, hablando de mi relación, ¿verdad? Así con dominicana intensa. Y era así como, porque no podía creer esas cosas, pero yo entendí que de verdad comunicándose, Francesco me enseñó, teniendo una conversación, llevando las cosas a la mesa, me mostró que él tiene amigas, que tiene amigos, y que sí se puede uno ser feliz. Sí, pero yo les voy a decir que yo soy el claro ejemplo que no se puede tener amigos, porque yo, cuando uno entra en esa amistad y que te frecuentas y llamas, claro, si no tienes otra pareja, ¿no es cierto? Pero terminas enamorada y yo terminé enamorada. Qué pensamiento tan arcaico. O sea, arcaico. Bueno, les pongo un grado. Y la exnovia era mi mejor amiga, exacto, que ya no es mi amiga. La tía mía dice que de ser amigos podrían ser, pero el problema es como que no se lleva eso mucho a cabo porque el hombre no piensa igual que la mujer y por eso, ajá, ella dice, nunca puede ser, pueden ser amigos. Eso es lo que dice mi y el tía. Estudio también. El hombre piensa en cama y la mujer piensa en el alma. Pero ay, por favor, ¿quién dijo eso? Una feminista. Una tía mía. No. Tú tienes una feminista, hombre. Claro. Bueno, sí, generalmente los hombres no nos ven como amigas. Los hombres, por más que quieran ser amigas, a una no la ven como amigas. ¿Por qué no? El lado morboso. Ya salió el gancho. Son las mujeres. Y el estudio son las mujeres. ¿Le dijiste? ¿Es verdad? Tú le dijiste a Paola Arcaica y yo dije que mi tía dijo ese mismo pensamiento, que no pueden ser amigas. Pero es verdad, ustedes tienen un ojo. Pero, ok, para tener una relación. Ok, ok. Una pregunta que tengo. Por favor, para tener una relación es cosa de dos, o sea, que por mucho que los hombres pensemos de una forma, si la mujer no piensa de la misma forma, no hay problema. Okay, pero no estamos entonces, diciendo espera, que se espera, están déjame terminar, espera. Entonces, deja de decir que el problema es los hombres, porque si terminan dos amigos teniendo una relación sexual es porque la mujer también quiere.